Hola, me llamo Elizabeth, nutricionista de Massachusetts General Hospital for Children, y hoy hablemos sobre la escala del hambre. ¿Qué es y cómo se usa? Aquí es la escala del hambre. Es similar de una escala para dolor, pero es diferente porque ahora vamos a usar la escala para el hombre, no dolor. Uno es débil o con sensación de morir de hambre, o 10 es el extremo que voy a explotar. Es importante no sentirte como 1 o 10, pero en el medio, como 3 antes de comer, o 4, y durante de comer 5 satisfecho, o 6 satisfecho o llena con el alimento. Cuando uses la escala 1, haz un horario para las comidas. Trate de comer y disfrutar de sus snacks a la misma hora todos los días. Y 2, verifica con tu cuerpo. Cuando está comiendo, verifica si tienes hambre o estás lleno. Te ayudará que comas en la mesa sin distracciones como el celular o la televisión. Y 3, concéntrate en comer con las comidas saludables que llenan. Comida rica en fibra como las frutas, los vegetales, proteínas magras y grasas insaturadas. Y aquí es la comida que puede ayudar a sentirte lleno. Y es normal y saludable sentirte lleno. Ejemplo de grasas saludables y proteínas para sentirse lleno por más tiempo son los aceites como aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de canola, de soja o de maíz, nueces o mantequillas de nueces. Semillas, por ejemplo, semillas de calabaza o de girasol, de pescado, diferentes pescados, salmón, trucha, por ejemplo, y tienen proteína. También los lácteos con grasa como leche entera o leche al 2%, queso, yogur, o comida que tiene 3 gramos de fibra o más. Es importante leer en la etiqueta nutricional. Frutas y vegetales, frijoles y legumbres y granos integrales.